Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Laura y este canal se llama Laura's Light. Te invito a que veas el contenido del canal, pues si es la primera vez que me ves, y pues si te gusta que te quedes, que te suscribas y que prendas la campana para que te lleguen notificaciones cada que haya un nuevo video. Y pues miren, en esta ocasión les traigo un maquillaje de Catrina. Las que ya llevan tiempo siguiéndome saben que el año pasado no me atreví a hacer este tipo de maquillajes porque... pues por miedosa, la verdad, no me atrevía, me daba un poco de miedo porque pues yo no siento que tenga el talento para hacer este tipo de maquillajes, pero pues bueno, me quise arriesgar y pues a petición de ustedes y más que nada que desde el año pasado ya se los debía, así es que pues espero que les guste, como les digo, yo no siento la verdad que tenga mucho talento para esto, pero pues mi esfuerzo ahí está, así es que pues vamos a comenzar con el video, suscríbete y comenta. Voy a comenzar utilizando este lapicito blanco de la marca Italia Deluxe. Tú puedes utilizar el que guste, simplemente que sea blanco, para contornear lo que van a ser los ojitos. Voy a tomar el primer, que este primer es de la marca Bedoya, y lo voy a poner en todo lo que marqué, o sea, en todo el círculo es donde voy a ponerlo. Con la sombrita Adara París, este sexteto, voy a tomar el tono azul y voy a empezar a poner mi sombra únicamente en lo que va a ser mi párpado, pero un poco más allá de lo que normalmente lo pondríamos. Aquí se ocupé dos veces, tuve que retocar el color para que me diera ese azul tan potente. Ahora voy a utilizar este color rosa y también voy a empezarlo a poner, pero en esta ocasión lo voy a poner por donde hicimos el contorno de lo que fue el ojito, bien, 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 sin llegar hasta el centro, o sea, sin juntar el azul y el rosa, únicamente así. El tono morado lo ocupé para hacer exactamente lo mismo en el otro ojito. Ahora con la Body and Face de la marca Kiji, en el tono blanco, voy a empezar a sellar mis cejas porque recuerden que este producto sirve perfectamente para cubrir las cejas. Voy a tomar el color morado y ahora sí voy a empezar a unir lo que fue el rosa y el azul, pero con el morado. En el otro ojo voy a hacer lo opuesto. Lo voy a unir con el color rosa. Yo lo quise hacer así para que se viera un poco diferente y no se vieran los colores tan similares, pero ocupando la misma paleta de colores. Voy a tomar este lapicito de la marca Kehel Habibe. Se me hace muy similar a un tinta line porque la verdad, una vez que seca ya casi nada lo puede mover. Entonces sí es muy importante que lo trabajes rápido si vas a utilizar este, si no pues cualquier otro está bien. Con una brochita voy a empezar a difuminarlo. Aquí sí me costó un poco de trabajo porque, como les digo, seca muy rápido. Voy a tomar ahora este delineador en tono azul de la marca Diamond Beauty y lo voy a empezar a poner en lo que va a ser debajo del ojo y también por encima del delineado que hicimos previamente en tono negro. Aquí un tip que te dejo es que dejes que seque el delineador azul o cualquiera de esos delineadores, porque si vuelves tú a pasar la brocha, la verdad es que ya queda a parches. Tomé esta brochita que al final no me gustó porque soltaba un poco de pelo y entonces preferí esta, que es del clon de la de Zoeva. Tomé mi Body and Face de la marca Kiji by Dandy en el tono blanco y vean nada más qué cubriente es, de verdad que esta es muy 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 cubriente. No necesitas poner dos capas, con una sola capa al tú prepararla te queda perfectamente. Pueden ver la cobertura que tiene este producto. Ahora voy a utilizar este que es el 360, es un delineador que la verdad al principio sí me sirvió, pero después como que se empezó a hacer parchoso, ya no pintaba bien, yo creo que por lo mismo pues de la pintura blanca se empezaba a ensuciar muy fácil y después ya no me sirvió mucho este. Entonces yo les recomiendo mejor un líquido. Yo hasta después encontré mi líquido. Voy a contornear la nariz. Voy a tomar ahora la que es negra
voy a aplicarla, yo les recomiendo igual que dejen secar la base blanca, porque se dan cuenta, ahí a mí se me empezó a dificultar un poco, porque pues no me quedaba negro negro, por lo mismo de que no dejé que se secara bien la blanca, y pues pues ya al final como que me quedó un poco blanquisco, pero pues nada que dos capas del tono negro lo puedan resolver. Ahí no se alcanza a ver, pero estaba tratando de hacer una estrellita que posteriormente sí ya la van a empezar a distinguir. Aquí voy a volver a tomar el delineador que les comentaba y voy a marcar unas líneas. Estas líneas voy a ir haciéndolas hasta formar una telaraña. Voy a ir haciendo una tras otra, no importa que no te queden igual, no importa que no te queden parejitas ni que tengan la misma distancia una de la otra. El chiste, como siempre yo les digo, aquí es experimentar, jugar un poco más. Pues con las pinturas realmente no pasa nada si te sales, realmente no pasa nada si te queda disparejo el maquillaje, realmente es cuestión de divertirnos. Con la misma sombra empecé a marcar la estrella. Pero como se pueden dar cuenta, no salió. Entonces recurrí al tono amarillo de las Body and Face by Dandy. Y pues medio pintó, pero la verdad es que no me gustó. Pero pues bueno, tomé la paleta de Nude. Ya saben, el clon de Kat Von D. Y empecé a hacer lo que era la sombra con estas, pues con esta sombra hice la sombra, ¿verdad? Para crear un poquito más de profundidad. Ahí vuelvo a marcar la estrella, pero ahora, si se dan cuenta, ya encontré el delineador y al final me di cuenta que no me iba a salir una estrella y me salió una flor, pero pues no pasa nada. Aquí voy a estar haciendo igual, como pues ya se me ocurrió ahí la idea, como pequeñas flores, como pequeños pétalos. Les vuelvo a decir, no importa que no te queden parejos, no importa que no te queden igual, ni de un lado, ni del otro, ni del mismo tamaño. El chiste aquí es divertirse, experimentar. Y pues bueno, del otro lado hice exactamente lo mismo. Ahora voy a bajarme y voy a hacer unas rayitas como si fueran unos bigotitos. Voy a darle nada más al final como si regresara, no se dan cuenta, y como que regresara, como tratando de hacer un medio circulito que terminaran, pues, no sé si me entiendan o no sé si me dé a entender, ¿verdad? Ay, miren, ahí se dan cuenta, eso es a lo que me refiero, que quiero hacerles como un circulito. Voy a hacer de estos únicamente tres y al final de eso voy a remarcarlos bien en las esquinitas para crear más sombra. Voy a tomar este de la marca que Helsa Vive en un tono rosa, pero es un rosita muy pálido, y lo voy a poner en los labios. Sin llegar hasta arriba, únicamente voy a poner estas rayitas y voy a empezar a marcar lo que fueran como unas arruguitas, unos dientes. Pues yo creo que más que nada serían como unas comisuras, porque pues dientes no, ahí nada más serían comisuras. Y exactamente así voy a volver a marcarlos, pero en la boca, para que ahora sí quedaran como dientes. Ahí, como pueden observar, ahora voy a tomar la paleta de Kat Von D, bueno, el clon, y voy a empezar a crear aquí ahora sí la profundidad de lo que va a ser, pues, donde termina, bueno, donde marca el hueso, que es como donde ponemos el contorno, pues. Ahí voy a empezar a hacer esta, pues, ¿qué? Pues sería como igual como un contorno, ¿no? Yo creo que sí, si no, corríjanme. Voy a contornear aquí ya, pues, un poquito más profundo, igual, para crear un poco más de sombra. Con esos tres lápices, son de diferentes marcas. Sin ningún orden empecé a rellenar lo que fueron las hojitas o los garabatos que hice, díganle como quieran. Y les digo, fue sin ningún orden, pero con el tono azul les di sombra, al igual que la flor de arriba, le di sombra con lo que fue el lápiz azul. Este es un Tinta Line de la marca Visu, en el tono menta. Entonces, aquí no se alcanzó a ver, chicas, pero igual empecé a dibujar una flor del lado de abajo, exactamente donde es la barbilla, pero nunca bajé más la cámara. Esto sí, no sé cómo se llama, es lo que es, bueno, ahorita van a ver, es que la verdad no sé cómo se llama, los estoy pegando, es como si fuera Shakira, pero no es Shakira, lentejuela, creo que sí, lentejuela, se llama lentejuela, ay, ya se me acordé, qué bueno. Esto lo voy a estar pegando, pero únicamente alrededor, sin tapar mis florecitas, y lo pegué con lo que fue pegamento de pestañas.
ahora de la parte de abajo para crear un poquito más la tráquea, que también me falló y no les pude enfocar bien abajo, ya hasta después me di cuenta. Con el lápiz blanco exactamente voy a hacer lo mismo, voy a empezar a crear lo que van a ser, pues, según yo, mis disque huesos, que al final creo que me salieron igual como flores. Ahí se pueden dar cuenta de lo que es la clavícula, según yo. Pues en lugar de hacerla como huesitos, ya ahí enfoqué, se dan cuenta. Me salieron como medio corazones, ¿no? Algo muy raro, ¿no? Quién sabe qué, cómo me habrá salido, pero pues el intento ahí está. Voy a utilizar el tono blanco de nuevo y voy a empezar a rellenar. No importa que no te quede bien, porque al final cuando uno pone el tono negro ya puede empezar a corregir con el mismo negro o a rellenar espacios, y pues ya no se te dificulta tanto. Entonces no es muy necesario que te salga perfecto, ¿verdad? Bueno, al menos, para mí pues no es muy esencial que me salga básico o que me tenga que salir básico. Voy a rellenar todo lo que marqué para empezar a colocar lo que fue mi pintura negra. Estas pinturas tienen un costo de 100 pesos, entonces se me hacen muy, muy económicas y de verdad, o sea, ustedes compran una negra y una blanca y ya tienen para el maquillaje de sus hijos o para ustedes maquillarse. Ya vieron que la cobertura es espléndida. Aquí voy a poner a base de rayitas con lo que fue mi delineador líquido. Estoy utilizando el delineador líquido de... ahora verán... Hollywood Cosmetics. Aquí entonces nada más, sin ningún orden, empecé a hacer rayitas, como marcar un poquito más lo que fue la tráquea, los circulitos de la tráquea, pero pues nada más para darle un poquito más de presencia. Pues como es tutorial nada más hasta ahí lo dejé, bajé nada más a la mitad del pecho y lo que fueron la mitad de mis brazos, no más. Ahí voy a volver a marcar porque ya me voy a preparar para poner la pintura negra. Vean qué cobertura tiene la pintura igual negra. Entonces, de verdad que 100% recomendadas. Aquí una peluca que... ya mi peluca igual está súper viejita. Esta peluca me la compré en la Feria del Caballo hace como 3 años. Pero pues aún sigue viva. Aquí la termino de acomodar. Y terminamos. Como ven, chicas, ya al final únicamente lo que hice fue poner la diadema, ya la peluca pues igual, así es que pues espero que les haya gustado. Les vuelvo a decir, realmente si se dieron cuenta, yo nunca hice los trazos perfectos y pues yo creo que de eso se trata, ¿no? De que lo intentemos y que experimentemos. Así es que pues espero que les haya gustado, chicas, y pues nos vemos en un próximo video. Dale like, nos vemos, bye bye.